ya. Y leyendo el periódico, mi gente, mira lo que se ve en el periódico. 5 muertes violentas en un día. Lamentablemente los asesinatos en la isla son rampantes, se ven todos los días en el periódico. Pero Dios ha levantado ministerios como estos que se están dando aquí esta noche para llevar un mensaje diferente a la juventud. Es el Callejón del Fuerte, ahora vamos para la vía. El barrio Tamarindo. Tú sabes, no me rindo. De aquí salí. Simón es un caballero, un muchacho joven y un muchacho que está envuelto en la religión y muy decente. Bueno, que esto es lo más chulo que hay. Me hice una niña de lobo ahí en ese callejón, es muy bueno. Pero lo quiero mucho y que va adelante. Es un muchacho excelente, tremendo muchacho luchador. Bueno, deseo todo lo mejor a él. Cristo, el que a mí me tiene montado. Vamos al monte una vez y nos estaba buscando mi papá y nosotros perdimos como 5 o 6 horas. Y cuando bajamos del monte, ya tú sabes, nos pelaron para coger. Dieron una catumba. Llevando un mensaje constructivo a la conciencia de cada ser humano, despertando conciencia. Siempre ha sido un muchacho tranquilo, inteligente, escribiendo canciones, dando lo mejor de él, siempre, todo el tiempo. Maní es parte de una nueva generación que se está levantando, que está poniendo en alto la juventud. Tú eres Tamarindo, mi gente. Allá arriba. Puerto Rico, así que mi gente, busquen de Jesús, Jesús es la familia, es la solución para un Puerto Rico. Dios, la conexión más importante, está claro, llévatelo flaco. No te confundas, esto no es perreo. Montes ha llegado, pero no camina solo, un gigante está a su lado, representando al que murió en el calvario, el que me da fuerza diario para ganarle al adversario. Que varios de
mi escuadra no me entienden. Que el que me envío es el mismo que me defiende. Para muchos eso que hago quizás es patético, pero los sanos no tienen necesidad de médico. A veces me entiendo porque en algunas iglesias, solo porque canto esto mi mensaje yo desprecia. No me quita el sueño, sino al contrario, me estimula a meterme en la calle, en los barrios donde mi mensaje llega. Nadie a mí me nega, donde se lleva la gloria solo el alfa y el omega. Yo cumplo con mi llamado, siempre me fascina, yo lo empiezo y el Espíritu Santo lo termina. Y ellos quieren que yo sea como ellos, que aparente porque llevo una corbata en el cuello. Ellos quieren que a ellos me parezcan y pretenden que a sus doctrinas se hombres obedezcan. Pero yo soy como el creador de mi respiro, al amable y comprensivo amigo que siempre me ayuda, al que no duda en amarme, al dueño de mis canciones, al que tendré que darle cuenta de todas mis acciones. Ahora ustedes contestan y este servidor pregunta, ¿quién va al punto de droga o quién va a la prostituta? Porque yo sí voy, y no voy con cualquier cosa, con el rap, pero con una palabra bien poderosa. No es el ritmo, es el mensaje que toca el alma. La palabra llega al corazón y la gente se salva. No trates de compararme y digas otro rapero, si otro rapero, pero con la sangre del cordero. Quisiera callar, lo siento, no merecito. Muchos buscan su fama, yo busco la fama. Cristo, algunos hablan de placeres, mujeres, droga, matanza. Yo te hablo de vida eterna, de Dios, dale la alabanza. No me juzgue a mí, tampoco los de afuera. Doblar las torodillas debe ser tu acción primera. Cuentas claras, conservan amistad. Y mientras yo cante este rap, cantaré de realidad. Y ellos quieren que yo sea como ellos, que aparente porque llevo una corbata en el cuello. Ellos quieren que a ellos me parezcan y pretenden que a sus doctrinas de hombres obedezcan. Pero yo soy como el creador de mi respiro, al amable y comprensivo amigo que siempre me ayuda, al que no duda en amarme, al que tendré que darle cuenta. Es terrible ver cómo la gente se pierde y predicadores no llegan si no hay papeles verdes. Mientras hay adictos muriendo en los callejones, hoy en día las iglesias se pelean por posiciones. ¿Quién suena más en la radio? ¿Quién llena más el estadio? ¿Quién es el que disco vende sin saber que a Dios ofenden? ¿Qué pretenden? ¿Con Cristo hacerse millonario? Dime cuánto Él te cobró por morir por ti en el Calvario. Te hablo claro, nada de esto yo me lo invento. Solo me dejo usar porque yo soy el instrumento. Este fue Manny Monté con lírica de alto calibre. La verdad duele, pero los hará libre. Y ellos quieren que yo sea como ellos, que aparente porque llevo una corbata en el cuello. Ellos quieren que a ellos me parezcan y pretenden que a sus doctrinas de hombres obedezcan. Pero yo soy como el creador de mi respiro, al amable y comprensivo amigo que siempre me ayuda, al que no duda en amarme, al dueño de mis canciones, de todas mis acciones. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Un aplauso a Jesucristo! ¡Un aplauso a Jesús! Antes que nada, el merecedor de todos los aplausos, porque de él es toda la gloria y toda la honra. Y por eso Dios ha levantado un ministerio de rap y reggaetón. Se oponga a quien se oponga, el plan de Dios nadie lo detiene. Y por eso estamos hoy aquí, para decir a los jóvenes que Jesucristo es el único camino. Mañana Ricky Manuel en el punto, pues ese pequeño siempre ha sido su asunto. Pendiente los clientes en el primer que llega, ganarse el dinero, realizar la buena venta del ilegal negocio. Ellos dos sobreviven, sus ojos bien cerrados, nada bueno ellos perciben. A eso de las 9 pasa un joven cristiano con reluciente rostro y le estrecha la mano, le regala un tratado y le dicen busquen a Cristo. El muchacho se despide y continúa su camino. Manuel rompe el tratado y prende un cigarrillo, pero Ricky pensativo se lo echa al bolsillo. Son las 12 y deciden ir a su casa. Continúan su trayecto a ver si algo nuevo pasa. Manuel llega y su madre le pregunta dónde estaba. Él le grita y le dice que eso no le interesaba. Ricky llega pensativo y cansado, se sienta en un sillón y comienza a leer el tratado. Él se preguntaba
porque en sus ojos había llanto, era el toque y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? Son las 6 de la tarde, vuelven a lo mismo, un pie en la tierra y otro en un abismo, cuando de repente aparece aquel chamaco, el mismo que le había regalado los tratados. Le pregunta que si a la iglesia quieren ir, Manuel dice que no, pero Ricky dice sí. Manuel le dice a Ricky, ¿para qué yo voy a ir? Si el dinero no está allá, el dinero está aquí. Llegan a la iglesia, ya estaban predicando, y Ricky bien atento a lo que estaban hablando. Hicieron un llamado, el coro y no lo pensó, sintió el amor de Cristo y le dio su corazón. Sintió un cambio en su vida y una paz impresionante, se sentía más que alegre, era algo emocionante. Inmediatamente cuando se acabó el culto, Ricky se dirigió para el punto a contarle a Manuel lo que había sucedido, que en esa misma noche él se había convertido. Inmediatamente cuando al punto llega, se detiene en una esquina una trupe negra, sacan unas armas de las ventanas y se escuchan a lo lejos impactos de bala, no escapando de las balas, quien allí ya los dos muertos, y salen las almas de su frío cuerpo. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿Cómo que dice? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky o el de Manuel. De su frío cuerpo salen las almas. Por ahí algo en esta triste historia que a mí me alarma, y es que Manuel, tú viendo el break, él no lo quiso. Ahora su alma sin esperanza yace en el piso. ¿Por qué no lo quiso coger? Yo no lo entiendo. Ahora su alma estará en el castigo eterno, mientras que el alma de Ricky al cielo subía. Y antes de yo irse, unas palabras se decían: Manuel, ¿por qué no quisiste ir conmigo? Si solamente era un ratito, ya no te volveré a ver. Hasta nunca, mi amigo Ricky, ¿no ves que me estoy quemando? Por favor, dame la mano, por favor, ayúdame, ¿no ves que me quemo? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? No los oigo. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a coger? El camino de Ricky o el de Manuel. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final son caminos de muerte. Tú tienes la decisión de cuál camino vas a tomar. Acuérdate que solo hay dos caminos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi consejo es que sigan a Jesús. Ese es el único camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida eterna. El camino el cual yo decidí escoger y el que yo espero que todos también ustedes escojan. Hemos decidido llevar este mensaje porque hay tantos jóvenes en las calles que se están perdiendo. Y verdaderamente es triste. Pero qué bueno que Dios ha levantado tanto ministerio de rap y reggaetón para decirle a esos jóvenes que hay una esperanza que se llama Cristo Jesús. Así que, para esos jóvenes que se dan una vida dura, Cristo es la solución. Es un 13 de mayo del año 75, contento ser y Félix, ha nacido el primer hijo, José de Aulivencia, y como apodo Joselito. Muy contento su padre porque un varón ha nacido. Pasa año, pasa meses tras meses, Joselito corre y salta y día tras día crece. Ya tiene 19, ya no es ningún infante, solo mide 5'4 y se cree que es un gigante. Se ha vuelto un arrogante, solo piensa en el dinero, no hace caso a su padre y le falta el respeto. Se cree dueño del mundo y que nada él le falta porque tiene par de pesos, y siempre carga un alma, fuma la marihuana, pero ya nada le hace, y comienza en su vida la rutina del gran pase. Ya no piensa en el dinero, solamente en la droga, el vicio que tiene tanto que a su familia le roba. A la droga está atado y se encuentra bien delgado, el que antes la vendía ahora de ella está enviciado. Los consejos son omisos, su madre muere de pena porque su hijo al cual ama ya se inyecta por la pena. Vida dura es lo que los jóvenes serán hoy en día. Vida dura, y no quieren buscar de la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se darán. Dura es
no quieren buscarle Cristo. Llegó el día malo, el que nadie se esperaba. Joselito es arrestado en una gran enredada. Le formulan par de cargos por droga y robo. Joselito ahora se encuentra en la misma boca al lobo. Ya no hay sobo, porque Teresa no se encuentra. Solamente la desesperación se le presenta. Mientras en un cuarto su padre muere de cáncer y su hijo entre rejas por querer guiarse cáncer. Ya no hay trance de droga, solo un balance. Piensa seguir viviendo o la soga al cuello echarse. Mejor dicho, suicidarse. La frustración lo corrompe. Sin querer su vicio rompe, porque no hay droga en la cárcel. La dosis se quiere darse, necesita la cura. Y como no la tiene, está sufriendo una tortura. Joselito en su celda pasa triste amargura, y su madre confiando en Dios está segura. Ora y clama y se aferra a las sagradas escrituras, que Dios liberte a su hijo de una vida tan dura. Ora y clama y se aferra a las sagradas escrituras, que Dios liberte a su hijo de una vida tan dura. Vida dura es lo que los jóvenes se dan hoy en día. Vida dura, y no quieren buscarle la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se dan. Dura es la vida y no quieren buscarle Cristo. En una noche fría pasa lento los segundos. Joselito en su celda cae en un sueño profundo. Es transportado a un mundo que nunca había visto. En él una ciudad hermosa y un rey llamado Jesucristo. Sentado en un trono el rey estaba, mientras que millares de ángeles le alababan, le adoraban repitiendo santo, santo, santo. En eso cae despierto Joselito en su cama llorando. Estaba muy sorprendido de aquella maravilla y sin pensarlo se tiró al piso de rodillas. Pidió perdón a Dios por todo lo que había hecho. En ese mismo instante sintió algo extraño en su pecho. Era el Espíritu Santo que lo restauraba, que lo hiciera una nueva criatura. Dios le rogaba, Dios contestó su petición, lo libertó de todos los vicios. Pasaron los días volando en su vida, un nuevo inicio. José Díaz Olivencia, hoy se cumple tu sentencia. Ya eres libre como un ave y como una nueva conciencia. Ya no janguea en la calle, ahora está con su familia. Ya no carga una pistola, ahora carga una Biblia. Escogió la mejor vida y dejó la vida dura. Vida nueva en abundancia, la vida en Cristo segura. Escoge la mejor vida y deja la vida dura. Vida nueva en abundancia, la vida en Cristo es segura. Vida dura es lo que los jóvenes se dan hoy en día. Vida dura, y no quieren buscarle la mejor vida que le da Cristo. Dura es la vida que los jóvenes hoy en día se dan. Dura es la vida y no quieren buscarle Cristo. Y como dice la palabra, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta canción va dedicada para todos los confinados y todos los que están presos del pecado, diciéndole siempre que Jesucristo le sigue amando. Dale un aplauso bien fuerte al Caballero de la Cruz, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, dáselo fuerte. Por fin, gloria a Dios, estaba loco por saludarlo, pero esta era hasta la tercera canción que tenía que saludarlo. Tú sabes, esto es bien chévere. Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Que primero que nada agradezco a Dios por darme este privilegio. Me siento más que privilegiado. Esto es por su gracia, por su misericordia y por su amor que yo estoy aquí. Esto lo hace Jesús, esto lo hace el Espíritu Santo. Simplemente Dios, en su inmensa misericordia, me escogió a mí. Y aquí estamos. Agradezco a todos ustedes por darse cita hoy, 7 de agosto, una fecha crucial para mi vida, un sueño que yo siempre tuve, como decía ahorita el video. Y verdaderamente estoy súper contento, súper gozoso, y estamos gozando, amén. Este mensaje que llevamos, vamos a seguir llevándolo, porque verdaderamente hay muchos jóvenes que necesitan en la calle. Y yo no sé cuántos vinieron aquí que no conocen del Señor, pero hoy el Señor hizo esta noche para ti. Así que no tengas miedo. A muchos por ahí que sienten miedo, pero yo no siento miedo, porque yo tengo a Cristo Jesús. Así que, si tienes miedo, no te compres un perro, porque le das sana, busca de Cristo. Cristo es eterno, y dice así:
te levantas y a cada paso que caminas sientes un miedo dentro de ti que te domina. Es el que se va apoderando de tu sistema, una cortante fría en la que tu conciencia te quema. Y tú quisieras dejarlo en casa o en el closet, para no tener que escuchar luego todas esas voces que te causan un gran pavor, te atemorizan, tus pelos se aterizan y tu corazón se paraliza. Al saber que en cualquier momento tu hora llega, acuérdate que la vida no es un juego de Sega. Si mueres hoy no hay continuación o sea un game over, procura que el ladrón tu alma nunca robe. Siente miedo que los maten, siente miedo de morir, siente miedo que los maten, no saben cómo, no saben cómo vivir, siente miedo que los maten, siente miedo de morir, siente miedo que los maten. Díselo, doctor. Sienten miedo que los maten, y por causa del dinero sus cuerpos combaten. El malo da salida para que ataquen sin piedad alguna, hace que el alma de su cuerpo saquen. De seguro un vuelo eterno, puede ser el cielo o puede ser el infierno. Siento escalofríos y mi corazón se entristece cada vez que se van los míos. Qué triste situación es ver que redactan tu acta de defunción. Pido a Dios que envíe su poder, que puedan entender y que quebrante esta maldición. Dice, sienten miedo que los maten, sienten miedo de morir, miedo de morir. Sienten miedo que los maten, no saben cómo, no saben cómo vivir. Sienten miedo que los maten, sienten miedo de morir, sienten miedo que los maten. Oye bien, díselo, mano. Que te asegura que mañana tú estarás despierto, que te asegura que tendrás tus dos ojos abiertos. La vida es pasajera, la vida es ligera, y si no tienes a Jesús, dime qué te espera. Estás dentro de un ataúd con tu cuerpo inerte, pues la salvación de tu alma no es cuestión de suerte. No quiere quitar el miedo que tu corazón siente y estar siempre contigo, aún más allá de la muerte. Pero la muerte te acecha, el mal se aprovecha, pone en ti pereza. Es difícil el camino y las puertas estrechas, y mintiendo te dice no sigas la flecha de la salvación, y premeditada es tu destrucción. No hay excusa, no busques pretexto, ya yo hice mi trabajo y en tus manos está el resto. Yo espero que busques a Cristo. Oye, Manny, así muchos panas míos han empezado y tienen temor, tienen miedo, pero el Espíritu Santo no nos da espíritu de temor. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. Un espíritu que nos guía a toda verdad. Si tú no tienes ese espíritu, hoy es tu día. Qué mejor tener la dirección de tu vida, tener lo que va a guiar tu vida, va a encaminar tu vida hacia toda verdad y toda justicia. Yo, así muchos panas míos han terminado así. Pero qué bueno que el Dr. B de aquí de Arecibo, ya tú sabes, yo, él es de la casa. Oye, llegó el profeta. Yo quiero saludar a la gente de Barceloneta, la gente de Puerto Rico. Yo quiero ver dónde está el cuerpo de Cristo. Levanta las manos si tú eres cristiano. ¡Díselo! Ya, levanta las manos si tú eres cristiano. Oye, doctor, estamos trabajando como un solo gobierno, porque somos un Reino Unido. Eso es amén. Díselo. Oye, un reino dividido contra sí mismo no prevalece, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues póngase de pie conmigo y vamos a decírselo. Yo no creo en la división, yo creo en la multiplicación. Amén. Díselo, Milton. Un reino, un cuerpo, un solo gobierno. No prevalece el infierno. Un Dios, un espíritu, una unción. United Kingdom, la solución. El corillo está fuleteado, sin pistola, papá, con Cristo a su lado. Todo está controlado, no hay gigante que no haya derribado. Así que échate pa' este lado, no le hagas caso a tu mente. La maquinación te miente, no consultes a agorero, porque de seguro te toman el pelo. La solución estuvo en la cruz, crucificado. Tampoco le crean la fe, jaguar del mercado. Él mismo no sabe si es hombre o mujer. Me va a decir a mí qué tengo que hacer. Escucha, iglesia, el enemigo trabaja con su ejército organizado. Por eso el mundo tiene abarrotado. Pero un Ares Kingdom anda fuertemente armado, usando lo que Dios ha desatado. Oye, pueblo, vamos a retirarnos.
Vamos a fuletearnos, a sacarle el arsenal de letras y zumbarlas a los cielos como metra, porque estamos en guerra. El imperio de Dios ha llegado y al enemigo tiene enterrado. Por eso llora desconsolado, porque la solución hemos encontrado. Un reino, un cuerpo, un solo gobierno. No prevalece el infierno. Un Dios, un espíritu, una unción, United Kingdom, la solución. Porque Dios no dijo que nos dividiéramos, sino que nos multiplicáramos. Porque si nos multiplicamos nosotros, se multiplica el amén. Por eso digo, como se atreven. I know God is watching from heaven. De seguro está llorando. Y nosotros discutiendo por religiones, contendiendo. En vez de ir construyendo, estamos destruyendo. Pero se levantó una nueva generación con integridad y unción, convocando una nación. Causando las tinieblas una mala reacción. Decretando que un reino unido es la solución. Oye, si tú lo crees, pues díselo conmigo y que lo escuche el enemigo. Un reino, un cuerpo, un solo gobierno. No prevalece el infierno. Un Dios, un espíritu, una unción, United Kingdom, la solución. Un reino, un cuerpo, un solo gobierno. No prevalece el infierno. Un Dios, un espíritu, una unción, United Kingdom, la solución. ¿A qué vencedor? Yo soy en Jesús. Yo no tengo oscuridad, yo tengo luz. Y es que Él me tiene adelante, lo sabes tú. Yo tengo gozo, paz, plenitud. Y es que para perderle eso es difícil. Al enemigo lo tenemos dizzy. Aunque venga encapuchado como Dick Tracy, yo siempre gano y lo dice Apocalipsis. Dios les bendiga mucho. Representando al mejor de los mejores, Jesucristo. Benji junto a Manny Monte. Yo. Es tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto, o aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Lo vieron levantarse dentro de los muertos. Vengo hablando claro, este es el tiempo de que pares de vivir algo que no es cierto. Salte del desierto, no vivas en el engaño en el que el pueblo de Israel dio vuelta 40 años. Tiempo de que reconozca a Cristo en tu vida. Salga de ese laberinto oscuro, frío y sin salida, donde muchos son los que se encuentran perdidos. La razón y motivo que el camino ha hecho perdido. Por camino erróneo yo me encontraba. Con mi vida vacía no había nada que la llenaba. Muchos me predicaban. Me dice si él sigue a Jesús todo cambiaba. Hasta que me di cuenta que era cierto. Antes era ciego y ahora tengo los ojos abiertos. Abre los ojos tú porque ya es siempre. Yo lo bien. Abre los ojos tú porque ya es tiempo. Es tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Yo vengo hablando claro. Este es el tiempo de que pares de vivir en algo que no es cierto. Yo usaste el desierto. No vivas en el engaño en el que el pueblo de Israel dio vuelta 40 años. Es tiempo de que reconozca a Cristo en tu vida, para que salga de ese laberinto oscuro, frío y sin salida, donde son muchos los que se encuentran perdidos. Razón y motivo que el camino ancho han escogido. Pero no están perdidos, no se ha acabado el tiempo. Mientras hay vida y esperanza, un arrepentimiento puede cambiarte, puede salvarte. Y del castigo eterno, oye, Cristo librarte. Reacciona, porque ahora tienes la salida. Dígame qué vas a hacer, pues Él te ama sin medida. Que tome la decisión, ya es momento. Benji, Manny Monte te dicen ya es tiempo. Es tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Aquel que en el Calvario le dieron por muerto. Tiempo de darle vida a lo que está muerto. Tiempo de hablarle claro y no comer cuento. Tiempo de que yo sepa que no está muerto. Le vieron levantarse dentro de los muertos. Yao, yao, este Benji. Ay, ay, ay. Cristo te ama, Manny, esto está a fuego en Bel. Yao, yao, este es Benji. A fuego en Bel. Representando al mejor de los mejores, Jay-Z. Aplauso ahí para
Benji, otro que se une al Reino Unido, el United Kingdom. Un rapero diferente. Nosotros hemos elegido ser la diferencia. Porque definitivamente, mi hermano, el crimen es rampante. Hay que llevar este mensaje del evangelio a los jóvenes en las calles. Y literalmente, en Puerto Rico está lloviendo la sangre. Ustedes saben más que eso. Llueve la sangre en mi Isla Bella, pero estamos cubiertos por el Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Llueve la sangre, mi Isla Bella. Llueve la sangre y nadie quiere hacerla por ella. Llueve la sangre, mi Isla Bella. Llueve la sangre y pocos quieren orar por ella. Díselo. Orar por ella. Quiero que orar por ella. Hay que todos se unan. Orar por ella. En un clamor. Orar por ella. Orar por ella. Yo quiero que orar por ella. Puerto Rico. Orar por ella. En un clamor. Orar por ella. Padre contra hijo. Hijo contra padre. Y la que los controla, que solo termina en sangre. Sangran los matrimonios cuando no se tiene a Dios. Se celan el uno al otro. Matan sin compasión. Inundación de sangre en la competencia. Uno corre contra otro. Bandas en desobediencia. Y en las noticias vi los francotiradores. Matar por placer. No tienen valores. Vi la bolsa de balones. Como de siente día a día. Y en el punto ayer mataron como a cinco que debía. Pero el Mesías mía, este ministro de Dios, que te ofrece pan de vida y ha escrito la solución. Llueve la sangre. Que tu pueblo puedan ver, ya puedan entender que sin ti no somos nada. Que ya está bueno, pa, de que te den la espalda. Tu palabra me respalda, tu palabra es vida. Aquel que muera al pecado reciba nueva vida. Llueve la sangre en nuestra Isla Bella. Vemos padre contra hijo, hijo contra padre. Vemos chamaquitos en los pulsos como mueren día a día. Matrimonios que se matan por celos porque no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Pero tú y yo nos vamos a unir hoy en el nombre de Jesús y orar por nuestra Isla Bella. Fuerte aplauso a Jesucristo. Yau, yau. Desde muy pequeñito, Manny fue muy introvertido. Siempre se le notó que iba a tener liderazgo. Muy y muy inteligente. Siempre en la escuela dirigía, pues la graduación siempre lo ponían a dirigirlo a él. Y pues siempre fue un muchacho bien activo. Nunca nos dio ningún tipo de problema. Desde muy pequeño, Manny siempre pues le gustaba estar así en las tribunas. Siempre lo ponía el de presidente en todas las actividades. Y casi siempre él era el que dirigía todas las actividades. Pues en eso de la música, que se interesó como cuando tenía como algunos 13 años, que él me dijo, yo me siento bien orgulloso, igual que su mamá Miriam. Te quiere mucho tu padre Edwin y tu mamá Miriam y tus hermanos. Te equivocaste, no acertaste, al decir que yo no gozo con mi Cristo. Tú te equivocaste, no acertaste, I'm sorry for you baby, pero esa vez te equivocaste, y si no me sigue ritmo con mi Cristo, atrás tú te quedaste, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste.
muchos que dicen que porque yo soy cristiano yo no gozo. Papá sin sentido que ellos hablan yo no escucho. Payaso monigote me resulta muy gracioso. Cambia en tu vida esa mala rutina. Como sabes si agria o dulce una china. Si tú no has probado entonces ¿por qué opina? Ven y prueba a Cristo que a todos fascina y dice: ven prueba, prueba de lo que yo tengo. No sigas por ahí con ese gozo de alengo. Vengo esa goza de ese party. Pablo pone la music, la lírica se manitico. Ven prueba, prueba de lo que yo tengo. No sigas por ahí con ese gozo de alengo. Vengo esa goza de ese party. Pablo pone la music, la lírica se manitico. Que tú dices que tú gozas. Tú dices que estás happy. Óyeme socio, ¿de qué manera te lo explico? Te lo dice Manny Monti, los cristianos Puerto Rico. Díselo. No acertaste al decir que yo no gozo con mi Cristo. Tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you baby, pero esta vez te equivocaste Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo, atrás tú te quedaste. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Díselo. Tú fumas blon, tú bebes cerveza, pero lo que tienes por cerebro un mime en la cabeza. Tú fumas blon, pero lo que tienes por cerebro un mime. La diferencia de tu nota a mi nota es que la mía es pa' siempre, la tuya se te agota rapidito. En un 1, 2, 3, la tuya te sale cara, la mía es free. Cambia esa mentalidad de chitri, corra pase porque ya se acerca el fin. Diririn. Jesús tocó a la puerta y te quedaste y cuando digan ábreme te dirán: te equivocaste, no acertaste al decir que yo no gozo con mi Cristo. Tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you baby, pero esta vez te equivocaste Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo, atrás tú te quedaste. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Y anticipo que mi music no la hago pa' tu equipo ni pa' tu bazooka, aunque yo sé que el ritmo te cuca, pero escucha la palabra que realmente es la que educa. Cambia, transforma, liberta, sustenta, sana al enfermo y al hambriento, alimenta. Mira a ver si otra excusa tú te inventas. Si no sabes lo que entonces por qué comenta. Hablaste, tiraste, opinaste, pero en verdad te equivocaste. Díselo Puerto Rico. Te equivocaste, no acertaste al decir que yo no gozo con mi Cristo. Tú te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you baby, pero esa vez te equivocaste Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo, atrás te quedaste. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Yo, vamos a ver si aquí esta gente comieron arroz con habichuela hoy. Buen día, ¿quién? Cuando venga esa gente a decirle usted que usted no goza en Cristo, ¿cómo le vamos a decir? Goza. Ay, bendito. Díselo fuerte, te equivocaste, díselo. ¿Cómo le vamos a decir? No los oí una vez más. ¿Cómo le vamos a decir? Porque el gozo verdadero está en Cristo. El gozo verdadero está en Cristo. Dale un fuerte aplauso ahí al Señor. Es que por ahí dicen que nosotros los cristianos no gozamos. Y el verdadero gozo definitivamente está en Cristo Jesús. Esto que yo estoy sintiendo en estos momentos, esto que yo estoy experimentando, yo no sé si usted lo está sintiendo. A santo. Esto es un gozo, mi hermano, que yo me levanto con él y me acuesto con él. ¿Ah? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y por ahí dice que nosotros los cristianos no gozamos. Yo no entiendo por qué ellos dicen eso. Pero vamos a ver ahora. Oye, como le gusta robar cámara, como le gusta robar cámara. Bueno, ¿cuántos están gozándose? No los veo. No los veo. Levanten las manos los que están gozando. Afueguémosle allá arriba, allá arriba. Yo quiero ver ahora a todo el mundo con las manos arriba. Con las manos arriba. Zumba la DJ Pablo, manos arriba. Nos fuimos. Vamos a ver si en verdad los cristianos representan aquí a Jesucristo. Con las manos arriba, todo el mundo, señal de victoria. 1, 2, 3. Y dice: yo. Manos arriba, manos arriba todos, manos arriba, hay que adorar de cualquier modo. Manos arriba, manos arriba todos, manos arriba, hay que adorar de cualquier modo. Bidi Manny Monte, dime si te gusta, reggaeton te escucha y te lo disfruta. Espíritu Santo quiere tirar.
miren la suya. Alzame la mano y griten aleluya. Vivi Mani Monte, dime si te gusta. Reggaeton te escucha y te lo disfruta. Espíritu Santo quiere tirar la suya. Alzame la mano y griten aleluya. Y motiva y búscala. Sola no va a llegar. Con lemos de nebula que ya te quiere tocar. Corrientes en tu cuerpo que tú nunca olvidarás. Espíritu Santo en tu vida acaba de llegar. Motiva y búscala. Sola no va a llegar. Con lemos de nebula que ya te quiere tocar. Corrientes en tu cuerpo que tú nunca olvidarás. Espíritu Santo en tu vida acaba de llegar. Y dice: manos arriba. Todo el mundo, Puerto manos Rico. Manos arriba, todos. Manos arriba. Hay que adorar de cualquier modo. Manos arriba. Manos arriba todos. Manos arriba. Hay que adorar de cualquier modo. Y levanten la mano los que son cristianos. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Si tú te motivas, su espíritu activa. Adórale de cora, pero con manos arriba. Y levanten la mano. Mano, mano. Y levanten la mano. ¿Dónde están los cristianos? Mano. Y levanten la mano los que son cristianos. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Si tú te motivas, su espíritu activa. Adórale de cora, pero con manos arriba. Yo, vamos yo, a hacer esto un poco más lento. DJ y dice Pablo. Uno, dos, tres. Y te pongo la pila, ahí es que te activa. Corre, brinca y salta, salte de esa silla. Llegará el Mesías, nos vamos para arriba. La gente de Puerto Rico con las manos arriba. Y dice, te pongo la pila, ahí es que te activa. Corre, brinca y salta, salte de esa silla. Llegará el Mesías, nos vamos para arriba. La gente de Puerto Rico con las manos arriba. Oh, muchacho, dice: manos arriba, manos arriba todos, manos arriba. Hay que adorar de cualquier modo. Manos arriba, manos arriba todos, manos arriba. Hay que adorar de cualquier modo. Vamos a ver si están encendidos. Ya tú sabes lo que hay. Yo, cuando digas quién vive, usted dice Cristo y a su nombre gloria, pero que lo escuche todo Puerto Rico. Dice: ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Yo lo oigo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Y la iglesia. Fuerte, fuerte. Fuerte el aplauso a Cristo. Santo. Yo, yo. Este es Manny Montes. Acompañándome en tarima, el cónsul, como le digo yo, directamente de Orlando, VITO, Vito. Para los que no conocían, pues ya están sabiendo quién es el Vito, es el que canta conmigo, manos arriba. ¡Dios le bendiga! Bueno, yo escribí esta canción con Vito, y yo decía: Vito, ¿cómo? Vamos a escribir una canción, pero que describa a Cristo algo, tú sabes. Y yo, como, bien demasiado. Y salió este tema, allí mismo en el estudio lo hicimos. Oramos y Dios nos dio este tema que se llama Demasiado. A Fuego Gamer Records presenta Vito, agradecido, y dice: tú la alabaste y la bendición bajó. Tú la adoraste y su presencia a ti te tocó. Tú la alabaste, tú la estás activado. Te lo dije que mi Cristo está bien demasiado. Tu vida ahora está motivada. Te lo dije que mi Cristo está bien. Piti, man y monte, andamos entregados. Sin guille y sin fronte, y aunque estamos rankeados. ¿Y por qué? Te voy a explicar. Se ha preguntado. Sencillo, es Cristo que está bien demasiado. Piti, man y monte, andamos entregados. Sin guille y sin fronte, y aunque estamos rankeados. ¿Y por qué? Te voy a explicar. Se ha preguntado. Sencillo, es que Cristo está bien demasiado. Tú la alabaste y la bendición bajó. Presencia a ti te tocó. Tú la alabaste y la bendición bajó. Tú la adoraste y su presencia a ti te tocó. Canto yo sin nebula. Si quieres, me prueba, la chequea. Las ocasiones de conciencia no incrédula. Mi música no la bajes, si no digo súbela. Y cuando te escuche la letra, me va a edificar. Canto yo sin nebula. Si quieres, me prueba, la chequea. Las ocasiones de conciencia no incrédula. Mi música no la bajes, si no digo súbela. Y cuando escuche la letra, ella te va a edificar. Ritmo pegajoso, el verdadero gozo. Piti, man y monte con algo bien contagioso. Llama a tu vecino, llámate a tu socio. Música fue Gamer con el Todopoderoso. Ritmo pegajoso, el verdadero gozo. Piti, man y monte con algo bien contagioso. Llama a tu vecino, llámate a
la fe que en verbo es todopoderoso. Tú le alabaste y la bendición bajó. Tú le adoraste y su presencia a ti te tocó. Tú le alabaste y la bendición bajó. Tú le adoraste y su presencia a ti te tocó. Escucha, bebito, dime, manimote, ¿qué ha pasado? Valió la pena todo el tiempo que había esperado. Sale agradecido y con Cristo estamos rankeados. Te lo dije, socio, Cristo está bien demasiado. 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 Tú le alabaste y la bendición bajó. Díselo, tú le adoraste y su presencia a ti te tocó. La cruz del Calvario por nosotros, el que dice su palabra, y cuando tú le alabas, suceden cosas. ¿Cuántos atreven a ponerse de pie a dar una alabanza al Señor? ¿Dónde estás de pie? Denle una alabanza al Señor, dile gracias, Señor. Denle una alabanza al Señor ahí, sin miedo. Una alabanza de corazón. Vamos, sin jóvenes, miedo. Vamos a enseñarle que los jóvenes también adoramos de corazón. Amantísimo Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das, Padre. Señor, gracias, te alabamos, gracias, te glorificamos, Padre. Dios. ¿Dónde está el pueblo de Cristo? ¡Que se oiga el pueblo de Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Quién vive? ¡Oye! Oh, yeah. Yep. ¡Súbelo! ¡Todo el mundo alaba al Señor! ¡Padre! ¡Padre! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! Que se haga tu voluntad, nada más, papá. Aquí en la tierra, como en el cielo. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, ese puede ser tu último día en la tierra. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, ese puede ser tu último día en la tierra. No quiero meterte miedo, te hablo claro. Sé que te va para abajo y eso es de claro. De la disco pues la ven disparo y te vas pa'l infierno sin ningún reparo. A través de mí él te dice, ven mi hijo amado. Y no te estoy llamando y me has pinchado. Muchas veces de la muerte te he librado. Lo más que yo deseo es tenerte a mi lado. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, nada más, papá. Dios en la tierra, tu voluntad, nada más. Alábalo, alábalo.
amalo, alábalo, yo. Adóralo, 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 yo. Amalo, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Alábalo, 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 yo. Adóralo, 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 yo. Amalo, 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 yo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Padre, te pido sabiduría como Salomón. Para predicarle el evangelio en reggaetón. Perdona mis pecados para que pueda subir mi oración. Y que sea agradable a tu corazón, te pido. Te pones el orgullo de ser cantautor. Y pongas en mí un espíritu de predicador y de maestro. Para poder edificar al pecador. Gloria a Dios. Alábalo, 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 Dios. Adóralo, 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 Dios. Amalo, 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 Dios. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Lo que quieras conmigo, yo canto, pero si es contigo, por ti quiero ser bendecido. Bendice a mi amigo y a mi enemigo. Con él no te sentirás perdido. Y te da frío, él será tu abrigo. Él sana tu cuerpo si está dolido. No importa el pecado que hayas cometido. Alábalo, 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 Dios. Adóralo, 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 Dios. Amalo, 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 Dios. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. Quitarle mi el amor a la fama y al dinero. Y al orgullo de ser rey pidin blog. De hacer que suene ese grito, hay adoración y reggaetón. Alza la mano si tú crees en el Señor Dios. Brinca y salta si tú crees en el Señor Dios. Salta y rebota si tú crees en el Señor Dios. Brinca y salta si tú crees en el Señor Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Adóralo, adóralo, adóralo. Amalo, amalo, amalo. Si tú no quieres por ti, yo lo hago. ¿Quieren más? Seguimos. ¿Quieren? Pues dice: alaba a Dios y no te quejes. Alaba, wey, alábalo. Alaba a Dios y no te quejes. Alaba, wey, alábalo. Adora a Dios y no te quejes. Adora, wey, adóralo. Adora a Cristo y no te quejes. Adora, wey, alábalo. Gracias, mi gente. Toda la gloria. Un saludo a la iglesia de Guayama, Defensores de la Fe. Dale un aplauso al Señor. Yo, yo. Poco a poco. Ya tú sabes, poco a poco. ¿Quiere? Pero seguimos poco a poco. Dale un aplauso al Rey de Reyes, que estoy en vivo. Y dice, como el elefante. Yo. Poco a poco yo voy pa'lante, como el elefante, con paso lento pero aplastante. Enemy, yo sé que lo intentaste, I'm sorry for you baby, pero te equivocaste. Con el gigante siempre ando pa' todos lados, tiro todo lo que tengo y a cabeza me ha cansado. Y cuidado, que vienen tropiezos en el camino, pero aquí sobrevive el que confía que el Dios divino. Perezoso dormilón, chequéate a la hormiga, nadie la castiga y trabaja fuera liga. Y aunque digan lo que digan, que si soy sabio o loco, acuérdate que el árbol de China no te da coco. El jibarito, el tamarito, sin palabras de domingo, retumbando a Fueguemper. Un aire quinto, el ibarito, el tamarito, sin palabras de domingo, retumbando a Fueguemper. En un aire, tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Quieto, pa' que tú veas cómo le meto. Avanzo, con mi santa calma yo avanzo. Poco a poco estoy llegando. Poco a poco estoy llegando. Que me digan loco, loco, que me digan lo que quiera. Poco a poco estoy llegando. Muchos se preguntan cómo. Poco a poco estoy llegando. Pablo, esto está Fueguemper, poco a poco estoy llegando. Tranquilo, que no te alarmes, mi nuevo estilo. Poco a poco estoy llegando. Nunca me desenfoco, siempre a Dios estoy mirando y buscando las cosas de arriba. Luchando bien a fuego, la corona de la vida. Aunque no tengo limusina, casa fina con piscina. Pero poco a poco se llena el buche, la gallina gana grano. Esto es así, mi hermano. Los trabajos que se pasan no se pasan vanas. Y hay gente que quiere todo y esto me da gracia. Como si la unción se comparara a la farmacia. Esto es un proceso, tú sabes más que eso. Centavitos, centavitos que se llega al peso. Como el ratón vela el queso, el perro busca el hueso. Y el boxeador busca ser el mejor peso por peso. Te confieso, yo sigo y no me rindo. Poco a poco
de skin tranquilo, que no te alarme mi nuevo estilo. Quieto pa' que tú veas cómo le meto. Manso con mi santa calma y avanzo. Poco a poco estoy llegando. Poco a poco estoy llegando. Que me digan loco, loco, que me digan lo que quiera. Poco a poco estoy llegando. Muchos se preguntan cómo. Poco a poco estoy llegando. Puerto Rico, esto está fuego en ver. Poco a poco estoy llegando. Tranquilo, que no te alarme mi nuevo estilo. Que no te alarme mi nuevo estilo. Quieto pa' que tú veas cómo le meto. Manso, con mi santa calma yo avanzo. Poco a poco estoy llegando. Yo, yo, poco a poco estamos llegando. Ya tú ves. Lírica de arriba y música de barrio, dice. Lírica de arriba, música de barrio, y espera pronto el escenario. Lírica de arriba, música de barrio, y espera pronto el escenario. Eso sí que va a estar a fueguemer, yo. Pero mira, poco a poco, aunque nos digan loco, aunque digan que Perino patina el coco. Olvídate, aquí hay un corillo cristiano en Arecibo que siguen adorando a un Cristo vivo. No importa que nos digan loco, loco, vamos para el cielo, pero mira, poco a poco vamos a ver dónde están los cristianos. Yo quiero que todos me levanten las manos. Vamos a ver dónde están los cristianos. Yo quiero que todos me levanten las manos. Dale un aplauso a Cristo. Wow, no está fácil esto. Dice la palabra: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo escribí esta canción en un momento que yo le decía: Dios mío, pero ¿cuándo me va a llegar mi turno? Y el Señor me habló, me dijo: papá, si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios no nos puede dar las cosas de cantazo, porque no vamos a saber cómo bregar con ellas. Dios nos da las cosas poco a poco para probarnos nuestra obediencia y nuestra humildad. Y poco a poco, mi hermano, Dios me ha bendecido. Estoy súper agradecido. Zúmbame ahí un poco de hip hop para ver si los bailarines están activados. Y vamos a meterle un poco aquí de hip hop. Vente. Mis bailarines no se pueden quedar. Un aplauso para ellos que se han fajado. Me pusieron a sudar. Y yo quiero que vengan para acá a bailar. Dice, yo. Yo, 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 yo. Yo, esas son la gente que están activando. Esa es la manera que ellos van adorando. Aunque muchos me están criticando, nosotros al Señor seguimos adorando. Llevando el mensaje que llega a la juventud. Ya tú sabes, adorando a Jesús. Ahí tienen a Charlie metiéndole en el beat. Ya tú sabes, esto es así. Meterle freedom, representa al United Kingdom. Seguimos para adelante, socio, yo no me rindo. Ya tú sabes, con un poco de electro. Y esto va dedicado, ya tú sabes, para el maestro. Ese es el que nos ayuda siempre. Ese hombre está fueguember. Ya tú sabes, desde enero hasta diciembre. Yo, vamos a ver la muchacha. Vamos a ver si Omara tirarle algo ahí. Esto no para. Vamos a cantar, ya tú sabes cómo es que va. Pa' que digan que las muchachas no saben representar. ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde están las muchachas? Yo, yo. Esto está bueno, parece que hay vigilia. Vamos a dar dos o tres pasos y presentar a Ilia. Ilia, métele un poco medio pocillo y enséñale lo que tú sabes al corillo. Yo, yo, ya tú sabes, representando. El corillo se está activando. Yo, allá abajo en el infierno están con la cosa histérica. Vamos a verla bailando a Jessica. Métele y adora al Señor de corazón. Ya tú sabes, con nuestro flow. Esto no es un show, estoy implantando al señorío de Jesucristo. Pregúntale a tu mai, a tu abuela o a tu tío. Dile que estamos gozando. Estamos gozando y el corazón hace pum pum. Yo quiero presentar aquí al corillo de Kun Kun. Métele algo improvisando. Oh, ese es aquí. Ese es mi bailarín especial. Aquí representando. Y ese es el Kun tirándole medio pocillo. Un aplauso. Aquí, tírate algo más ahí. Algo más, vente. Aquí adora a Dios, los jóvenes, los niños. Y hasta
hasta los viejos. Y aquí dice la palabra que todo lo que respira alaba a Jehová. Vamos a poner hasta los carros, alabar al Señor, el perseguidor. Persígueme allá los carros que están allá hidráulicos. Que ahora tú veas cómo van a bailar al Señor. Búscamelos por ahí, que están ahí. Míralos ahí, están brincando. Los carros también están alabando. El corillo se está activando. Y los carros están brincando, corillo, para que tú veas cómo es esto. Ya tú sabes, echando el resto. Dedicado para el maestro. Socializamos bien envuelto con Cristo. Improvisando, el corillo se está activando. Mi hermano, no vamos a parar. Saludando a la gente del carro. Ya tú sabes, Oscar, Chamo, Brian, Guillo. Ya tú sabes, todo el corillo activado. Jere, vamos acá. Un aplauso porque los carros, hasta aquí, hasta los carros adoran al Señor. Jere. Yo, yo. Directamente desde Funky Town. Yo, oye, hablando realidades. ¿Dónde está Puerto Rico? Que se escuche. Oye, Manny, hay que ganárselos a todos. Y dice, yo sé que muchas veces se preguntaron si se daría. Hoy junto a Manny Monte estoy tirándote la mía. Se olvidaron que esto no se trata de quién es primero. Hay que perseverar y sujetarse del madero. Para perseverar hay que sufrir, hay que llorar, hay que padecer y un dolor profundo aguantar. Hay que tolerar los comentarios innecesarios, crueles, que eran de tu persona diario. Hay que seguir pa'lante sin pena. Aquí no hay que quitarse, tenderse hacia la cruz y con fuerza sujetarse. Hay que recordarse que nos llamó y esto en serio. Y hay de mí si no predicas en el evangelio. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Y se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Muchos dijeron porque ustedes no cantan palón del ground. Hacer dinero tiene guerras y montar tu propio crown. Pega duro en la radio, salen en televisión. Coge respeto en la calle. Oye, por tu reputación. Que no invente porque yo no hago lo que quiere la gente. No me dejo influenciar por los placeres que ofrece el ambiente. Porque te vale estar rankeado y tener fama. Si cuando voy a dormir no tengo paz en mi cama. No, mi hermano, yo no me voy a guiar de villano. Seguiré mi propia línea, pero con el cielo gano. Porque es muy fácil hablar de mujeres y jalar gatillo. Estar fumando sin semilla, jaleando con el corillo. No, mi pana, eso lo hace cualquiera. La cuestión es hablar de la otra cara de la moneda. Por eso todo lo que, que me ha dado mi talento. Y aunque no soy millonario, me siento feliz por dentro. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Se hizo judío para ganarse a los judíos. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Los pies le dijeron a los ojos, no los necesito. El cuerpo no podía ver, entonces se cayó en el piso. La boca le dijo a las manos, ustedes falta no me hacen. El cuerpo no podía comer, por tanto moría de hambre. ¿Somos un solo cuerpo o se les ha olvidado? Con diferentes miembros, pero a un mismo llamado. Todos no podemos ser ojos, todos no podemos ser manos, todos no podemos ser pies, pero si sí seremos hermanos. Si tú, yo sufro, si tú ríes, yo lloro, si tú ríes. Y si tú gozas, yo gozo. Si dejáramos atrás de una vez la diferencia, la apatía, las divisiones y la competencia, todo sería diferente, hubiera otra consecuencia. Se salvaría más gente. Cántalo en tu conciencia. Manny Monte y Funky pondrás de su parte segura. Ahora todo lo que resta es que tú pongas de la tuya. Y se hizo judío para ganarse a los judíos. Y se hizo griego para ganarse a los griegos. Y se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Mientras yo me hice rapero. Y se hizo judío, se hizo griego, vamos fuerte. Y se hizo gentil, mientras yo me hice rapero para ganármelos a ustedes. Y se hicieron salseros para ganarse a los salseros. Se hicieron merengueros para ganarse a los merengueros. Se hicieron rockeros para ganarse a los rockeros. Mientras yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Oye, Manny, en realidad hay que ganárselos a todos para la gloria del Señor. ¿Dónde está Puerto Rico?
perder este concierto, mano. Yo tenía que venir a apoyar al flaco. Manny, te felicito y te deseo lo mejor del mundo. Que el Señor te continúe bendiciendo. Mucho éxito y toda la gloria y el aplauso que se escuche para el Señor. Bien fuerte. Díselo. Yo. Gracias, Funky. Y hay que ganárselos a todos. Por eso estamos aquí. Sí. Oye, Sammy, ven acá para que me ayude. A ver si la gente se la sabe. Yo quiero ver si ustedes se la saben. Yeah. Oye. Oye, sí, señor. Eso está caliente por ahí. ¿Cómo es que dice? Oye, la vida de la calle no está easy. Tienes que estar pendiente, abre tus ojos. Aunque a veces parezca que es difícil, tienes que recordar que no estás solo. Ya para de llorar y estar sufriendo. Es tiempo de que entres en la zona. Lucha para llegar, sigue corriendo. Así podrás ganarte, oye, tu corona. Oye, dime qué te pasa, panín. Que andas con ese swing, con un tumbao que parece que no tiene fin. Anda frustrado caminando por el mundo. Estás perdido y no tiene rumbo. Me comentan por la calle que te la pasas viajando. Siempre soñando, siempre viviendo. Con la misma cosa esa que te pasas comprando. Pero realmente no te está llenando. Y has probado cuántas cosas existe. Tu cuerpo ya no resiste. Te crees que todo es un chiste. Hasta la cara te ha cambiado, ya no te parece. Y por dentro el vacío crece. La soledad se ha convertido en tu mejor amiga. Y te sientes tan pequeño como una hormiga. Si tú sientes que tu vida no tiene sentido, oye, pon atención, abre bien tu oído. Te presento la solución de tu problema. Para que salgas de ese dilema. No son pastillas, no son cigarros, que es medicina. Es lo que llaman cristomicina. Son millones los que lo han tratado y han quedado asombrados con los resultados. Y es que está comprobado y además garantizado. Si no funciona, devolvemos tu pecado. En la calle no está easy. Tienes que estar pendiente, abre tus ojos. Aunque a veces parezca que es difícil, tienes que recordar que no estás solo. Ya para de llorar y estar sufriendo. Es tiempo de que entres en la zona. Lucha para llegar, sigue corriendo. Así podrás ganarte tu corona. Que aunque no somos de Sacramento, siempre andamos con el King y estamos contentos. Te presentamos la corona de la vida eterna. Para el sediento, el maestro tiene una cisterna. Es una fuente inagotable, siempre hay abundancia. Aquí no hay pérdida, al contrario, lo que hay es ganancia. Si buscas algo que te llene, lo que traigo tiene. El alimento que te sostiene. Esto sí es vida, esto sí es bueno, esto no falla. Yo te aseguro que con esto ganas tu batalla. No te detengas y ponte su armadura. Aunque digan que es una locura, tienes que irte a la segura. De esa vida ya hay escapatoria. Con lo que traigo de seguro te das la victoria. No te detengas. Oye. Para que entonces tu vida esté repleta y repleta de bendiciones. No tengas duda. Él solo quiere restaurar y darte de su ayuda. Él no te deja y te acompaña. No te olvides que la fe mueve la montaña. Solo confía. Para el que cree, todo es posible. Él nunca pierde, que es invencible. Oye, tenga, sigue corriendo, yo. Y para de estar sufriendo. La vida de la calle no está easy. Tienes que estar pendiente, abre tus ojos. Aunque a veces parezca que es difícil, tienes que recordar que no estás solo. Ya para de llorar y estar sufriendo. Es tiempo de que entres en la zona. Lucha para llegar, sigue corriendo. Así podrás ganarte tu corona. Oye, ¿cuántos quieren la corona? Deja ver la mano arriba. Oye, oye, esa es la corona. Que dura para siempre. Es la vida eterna. Oye, y en esta noche, si no lo tiene, como dice, mira, es completamente gratis. Oye. Y si no funciona, devolvemos tus pecados. Sí, el Señor sí, te está hablando a ti en esta noche. Un aplauso para el Señor, que se escuche. ¿Cuántos mantienen la diferencia? Dice así. Ya, ya. No está la nueva criatura. No está lo diferente. Los que mantienen la diferencia, yo creo con la mano arriba. Así dice. Para que lo vea el diablo, viene. Dice, ¿cómo es? Dice. Andan rodeándome, día tras día buscándome, en el silencio provocándome. Y mientras sigan tentando, sigo siendo diferente. Andan rodeándome, día tras día pensándome, en el silencio provocándome. Y mientras sigan tentando, yo sigo siendo diferente. Siendo diferente en este ambiente, por cantazos de la vida he escogido ser un creyente. Pues el mundo nada me ha ofrecido, si difamo las mujeres, ser escogido.
Unidos por ti la era, porque no saca su bandera. Cristo a mi lado y él lleva mi carrera. Los productores que tanto nos decían, si no cantas como ellos a ningún lado llegaría. No me interesa porque vendas sus millones, van en busca de dinero, yo bendiciones. Lo mío viene por añadidura y te aseguro de que sube la caída escuela. Anda rodeándome día tras día buscándome y en el silencio provocándome. Y mientras sigan tentando, sigo siendo diferente. Andan rodeándome día tras día buscándome y en el silencio provocándome. Y mientras sigan tentando, yo sigo siendo diferente. La diferencia y complaciendo a toda audiencia, que como llegamos a tu conciencia, no te confundas, no somos de los que tiran sin clemencia, ni tampoco de la apariencia. Es que estamos agradecidos día a día, complacidos, ya que mucho hemos vivido y seguimos bendecidos por seguir en este ambiente y no mirar hacia atrás. Mi gente, puedo llevar claro en mi mente que si Dios no permitió que con Manny Monte hasta Arecibo llegáramos, es porque somos diferentes. Andando rodeándome día tras día buscándome, en el silencio provocándome. Y mientras siga intentando, sigo siendo diferente. Agobiándome día tras día buscándome, en el silencio provocándome. Y mientras siga intentando, yo sigo siendo diferente. Oye, los que son diferentes con las manos arriba, viene. Ahora yo quiero que todo el mundo haga, esto es fácil, todo el mundo va a hacer conmigo. Hey, 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 hey. Dígalo, dígalo, dice. Hey. Y dice así, manteniendo la diferencia, sigo siendo diferente en este ambiente. Oye, manteniendo la diferencia, pues el mundo nada me ofrecido. Yo sigo siendo diferente, sigo siendo diferente en este ambiente. Oye, manteniendo la diferencia, mira, junto a mi lado y el que va a mi mente. La diferencia, sigo siendo diferente en este ambiente. Funky, manteniendo la diferencia. Sigan tentando, yo sigo siendo diferente. Hoy nos vamos de fiesta. Bienvenidos al party, nos siguen. Mientras vamos alabando y adorando, quiero que todos se activen. Hoy nos vamos de fiesta. No importa que nos miren. Repartamos ya la guardia en nuestro gozo y verán cómo dice. Sube tu mano si tú sientes este gozo pegajoso y alabanza para el poderoso. Hoy el supremo victorioso, hoy el don del alabanza. Y cuando a veces sientes que te canta, que levanta. Y viendo cómo el gozo corre, seguimos pa'lante. Ahora nos vamos todos con paso elegante. Y ya que ando de turista o visitante, nos vamos a gozar en la tierra gigante. Y vámonos para Santo Domingo, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren si nos vamos primero para allá, para la República Dominicana, con un poco de bachata? Oye, ¿cuántos quieren ir para la República con nosotros? Suba la mano, dice. Hacer la mano la gente de la Dominicana, los de Santiago, Boca Chica y los de Villajuara, los de La Vega y los de La Romana. Que esta fiesta no se acaba hasta mañana. Los combinados en la victoria no se quedan afuera. Nos llevamos donaciones de forma sincera. Los de la mina. Que esto es pa' que caje. Nadie se duerma.
la pequeña, la que muchos conocen como la borinqueña. Eso era tan grande que al fuego le echaba leña. Un saludo a toda mi gente puertorriqueña. ¿Dónde está la gente que está rankeado en Puerto Rico con Cristo? Y dice Manny Monte y Santito. Cristo es que a mí me tiene montado. Y es Cristo es que me tiene así calado. Y es Cristo es que me tiene bien rankeado. Y es Cristo, Cristo, Cristo. Y él dice Cristo es que a mí me tiene montado. Y es Cristo es que me tiene así calado. Y es Cristo es que me tiene bien rankeado. Y es Cristo, 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 Cristo. Santito y Manny Monte con la música que toca, te trae un ritmo que tus bocinas azota. Socio, pa' que ya salga de esa vida loca. Corre, avanza, que el tiempo se agota. Santito y Manny Monte con la música que toca, te trae un ritmo que tus bocinas azota. Socio, pa' que ya salga de esa vida loca. Corre, avanza, que el tiempo se agota. Y no tengo mansión, pero vivo bien gozoso. Y no tengo camadí, pero vuelvo con un mozo. Y no tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije. Y no tengo cramati, pero vuelvo como un oso. Y no tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije, Cristo, el que a mí me tiene montado. Y es Cristo, el que me tiene así calado. No, el que me tiene bien rankeado. Y es Cristo, Cristo, fuerte, Cristo, y es Cristo, el que a mí me tiene montado. Y es Cristo, el que me tiene así calado. Y es Cristo, el que me tiene bien rankeado. Y es Cristo, 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 Cristo. Siempre sí que mi Cristo está fueguemos el de lunes a domingo y desde enero a diciembre, ¿me entiendes? Porque estamos tan entregados y es Cristo el que nos tiene bien montado. Y siempre sí que mi Cristo está fueguemos el de lunes a domingo y desde enero a diciembre, ¿me entiendes? Porque estamos tan entregados y es Cristo el que nos tiene bien montado. Y no tengo mansión, pero vivo bien gozoso. Y no tengo cramati, pero vuelvo como un oso. Y no tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije. Y no tengo mansión, pero vivo bien gozoso. Y no tengo cramati, pero vuelvo como un oso. Y no tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Cristo es que a mí me tiene montado. Y es Cristo el que me tiene así calado. Y es Cristo el que me tiene bien rankeado. Y fuerte, ¿quién es? El que a mí me tiene montado. Y el que me tiene así calado. Y el que me tiene bien rankeado. Y es Cristo, 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 Cristo. Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Puede dar un grito de júbilo? Mira al que está a tu lado y dile, tú eres parte de la familia de Dios. Aleluya. Y es por eso que Manny Monte le va a interpretar esta alabanza. Esta canción significa mucho para mí. Cuando yo escuché este testimonio, yo estaba en la high. Yo lo que hacía era sentarme en la glorieta y en los pasillos de la escuela José Diego allá en Aguadilla y darle en una puerta. Y venía el corillo, venía a escucharme. Algunos me decían que tú vas a llegar lejos. Y otros me decían, chacho, tú como rapero no llegas a ningún lado. Pero yo seguía creyendo en Dios. Y yo escuché el testimonio de este varón que está aquí. Ministró bien profundamente a mi vida. Y yo nunca pensé ni me imaginé que iba a escribir una canción de este hombre. Pasó el tiempo
me aparté de los caminos del Señor, pero Dios puso una iglesia que se llama Fuente de Verdad. Una iglesia que está haciendo lo que tiene que hacer la iglesia: restaurar al caído, levantar al caído, restaurar, sanar al herido. Y me dieron la mano. Y allá Yare y Santito fueron allá al Callejón del Fuerte y se enteraron de que había un joven que cantaba rap que estaba apartado. Y fueron a buscarme y me dieron la mano, me levantaron. Y Dios poco a poco fue restaurando mi vida. Y yo fui poco a poco viendo cómo Dios iba obrando en mi vida. En una ocasión Santito me dijo: ¿qué tú crees si escribes un tema de mi canción, de mi testimonio? Yo dije: vamos a hacerla. Y se lo prometí. Y el día que él cumplía un aniversario de su ministerio, dije: ese día yo te voy a cantar la canción. Y a mí se me olvidó. Y el día antes del aniversario me puse a escribir la canción y la escribí en un día. Pero en un día, una canción que escribí en un día ha hecho tanto impacto, no solamente en Puerto Rico, sino por todos los sitios que ha podido llegar esta alabanza, que se llama La Vida que Nace de la Muerte. La canción que dio a conocer a Manny Montes. Y la canción que le dice a las vidas de que aprendan a tomar buenas decisiones en el Señor. Porque Dios no se hace responsable de las decisiones que nosotros tomamos cuando vienen las malas consecuencias. Porque a veces nosotros le decimos: Dios mío, viene lo malo sobre nuestras vidas. Y Dios mío, ¿por qué? Si tomas malas decisiones vas a tener malas consecuencias. Así que aprendan a tomar buenas decisiones. Y diciéndole siempre de que la última palabra la da el Omnipotente. Ahorita vino una señora y me entregó un papel, no me acuerdo el nombre de ella. Pero ella está aquí con su hija, que cumple años. Y tiene un nene que está enfermo. Y yo quiero decirle a esa madre que me dijo que estaba apartado del Señor. Y le dije: Dios, te digo en esta hora que Dios tiene la última palabra. Que le creas a Dios. Que le entregues tu corazón a Dios y verás cómo Dios va a sanar el corazón de tu hijo. Créalo, que esta noche Dios va a hacer el milagro. Así que, gente, presta oído a la voz de Dios. Y no espera las últimas consecuencias. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Si saben la canción, canten el coro conmigo. Cuenta la historia de un niño criado en un hogar de bajo recurso, donde tampoco estaba papá. Para su madre no era fácil criar sus 8 hijos. Por tal razón siempre se aferraba a su crucifijo. Y Santito poco a poco crecía diariamente en el negocio de la droga. Él veía criado en un caserío donde el tráfico abundaba, salía a correr bicicleta y ese mundo se encontraba. Pero qué culpa tenía aquel niño inocente de salir y encontrarse con ese tipo de gente. Un día uno de sus hermanos en su hogar rompió una regla de ir a la iglesia grande, sino ir una pequeña. Que Santito siente un toque en su corazón por primera vez y luego acepta al Señor. Pero no pasan 3 años y del camino Dios aparta al enemigo con su astucia. Sutilmente él le engaña como todo joven. Tenía meta en su corazón, sus panas le dice: quiere progreso. De Nueva York no le fue fácil y por cosas del destino el enemigo le presenta a Santito otro camino. El camino fácil que han escogido mucha gente, que parecía derecho y al final fue uno de muerte. Y es que Santito al cuello se echó la soga al meterse por necesidad al mundo de la droga. Es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el Omnipotente. Yeah. Santito, es la vida que nace de muerte. Todo es posible. La última palabra la da el Omnipotente. Sin el saber, iba rumbo al fracaso. Del diablo era un monigote, era un payaso. No si acaso a los que buenas cosas le decían, no quería coger consejos. Se creía que todo sabía, se creía invencible, que todo era color de rosa. Sin él saber estaba acabando su propia fosa. Envuelto en el trasiego está viviendo al garete. Su Dios ha convertido al Manus 357. Y quién diría que aquel chamaquito tranquilo se encontrara en la ciudad traficando con los kilos. Codicia es lo que abundaba en su corazón, porque tenía par de armas. Se creía un James Bond, ser el más temido. Ese era su enfoque, que todo el mundo lo respetara en todo el bloque. Pero tenía un vacío que esas cosas no llenaban. Ahora no se lo vendía droga, sino que lo usaba. Es la vida que nace de muerte. La última palabra la da el Omnipotente. Es la vida que nace de muerte. Cuando Dios está presente, la última palabra la da el Omnipotente. En un sueño, Santito recibe un aviso.
se vio baleado, tirado en el piso. El otro día vinieron donde él un par de socios, lo invitaron a ganar dinero en un buen negocio. No habían pasado 10 minutos de haber llegado al lugar. Santito bien ignorante a lo que iba a pasar. Se formó una balacera, Santito dio un brinco, le dieron un plomazo con una 45. La cuestión del caso es que fue un plomo explosivo. Los baratos por dentro lo llevaron para intensivo. Le dijeron a su esposa, no lo aseguramos, busquen a su madre que mañana lo enterramos. Pero en Puerto Rico, un pueblo de Dios por él clamó, y el colibán iban a enterrar y a sus dos ojos abrió. Entonces pidieron los médicos a certificar, él podrá vivir pero jamás va a caminar. Y entonces, cuando lo desahució la ciencia, apareció el médico por excelencia, el que dijeron que iba a estar por siempre paralítico. Yo le he visto predicando en la calle Puerto Rico. Ahora yo digo, como Santito diría, Dios es una realidad, Dios no es filosofía. Ahora yo digo, como Santito diría, Dios es una realidad, Dios no es filosofía. Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra da al omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La da al omnipotente. ¿Cómo que dice? Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La da al omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da al omnipotente. Y como Santito diría, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¡Amén! Porque cuando la ciencia médica dijo que nada podía hacer por mí, cuando a mi madre le dijeron, señora, firme este documento y nos autoriza a quitarle las maquinarias porque su hijo respira por ella, él está muerto. 3 semanas en intensivo, en esa condición, en oscura, en tinieblas, sin saber dónde estaba. Una madre desesperada escuchando una y otra vez de la ciencia médica, señora, su hijo está muerto. Y más cuando ven que en los archivos un es adicto a las drogas, es presidiario en las cárceles de Nueva York. Sin un plan médico, esto no sirve. Esto es la escoria, lo inservible. Pero cuando nadie creía en mí, y aun cuando el hombre determinó que no había esperanza, viendo una madre desesperada, una esposa agobiada, angustiada, unas hijas sin saber lo que estaba pasando conmigo, en aquel lugar, mientras yo estaba allí, acá en Puerto Rico, la iglesia Fuente de Verdad, mis pastores Rubén y Noemí, mi cuñado Freddy, estaban intercediendo por mí. Qué bueno cuando hay gente que sabe que Dios le ha dado autoridad, le ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Qué bueno cuando hay creyente que sabe que Dios le ha provisto de una armadura y de unas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y revestidos de la armadura de Dios, empezaron a clamar e interceder. Se depositaron a la brecha, declarando, profetizando un milagro sobre mi vida. Y mientras Freddy en su cuarto veía en medio de una visión mi cuerpo postrado en cama, también podía ver el ángel de la muerte. Seguía clamando, intercediendo, diciéndole: Dios, tu palabra dice que todo lo que yo pidiere creyendo, todo lo que pidiere en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. De Jesús dije. Dios, tu palabra dice que hay ángeles guerreros a nuestro servicio. Y cuando Freddy clamó, intercedió y declaró esa palabra, vio que en aquel lugar donde estaba el ángel de la muerte se apareció, no Spider-Man,
Spider-Man 1, ni tampoco el 2. No se apareció Batman ni Robin. No fue Batichica. No fue la Mujer Maravilla. No, no, no. Apareció el verdadero héroe. El verdadero héroe. Jesús, 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 Jesús de Nazaret. El que le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apareció aquel de quien yo denegué, aquel que yo desprecié. ¿Cuántas veces me hablaban de él? Decían que había un padre amoroso. Y yo decía, eso no existe. Porque no conocí el amor. Porque fui abandonado de mi padre. Vengo de un hogar disfuncional. No me acuerdo a recibir afecto. No me acuerdo recibir un beso. Tampoco un abrazo. Y nunca escuché de mi padre decir que me amaba. Y cuando me hablaban de un amor de un padre, yo decía, eso no existe. Pero sabes una cosa, apareció aquel. Apareció aquel que vio más allá de un corazón lleno de herida, de resentimiento, de un corazón dolido. Apareció uno, aleluya, que vio un corazón necesitado de amor. Apareció aquel, oiga, que cuando todos desaparecen, él llega, aleluya. Y llega cuando no solamente todo es fiesta. Llega en los momentos críticos, en los momentos duros, en los momentos, madre, en que tú crees que ya no hay esperanza para tus hijos. Escucha bien, en esta noche hay esperanza en Dios, porque Dios no es una filosofía. Dios es real, 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 real. Ay, dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Aquel me levantó para su propósito. Cuando nadie creía en mí, él creyó en mí. Y ya no necesito la AK-47, la M16. Ya no necesito, me cambió todas esas armas. Me cambió el 30-30 que guardaba en mi casa. Me cambió el 9, el 45, el 38, el M16, la R15. Me cambió las granadas 30 amperes y 100 amperes. Y me dio algo más poderoso que una bazooka. Puso en mi mano algo más poderoso que un tanque de guerra. Puso su palabra. Uno que no da muerte, una que da vida, que restaura, que levanta, que transforma. Y a su nombre. Una que cambió mi lamento en baile y mi tristeza en gozo. Una que me ha dado vida y que me ha dado la bendición de poder ver a mis hijos crecer. Kiara, Yoli, Ángel, Gabriel. Y hoy por hoy, enseñarle a mi padre a abrazar. Hoy entiendo que mi padre no me pudo dar lo que no recibió. Pero hoy Dios me dio la bendición de enseñarlo y él me abraza. Le enseñé, papi, avanza, abre. Alza tus brazos y abrázame. Para la trompa, papá. Y mi papá ahora para la trompa. Y me da besitos. Antiel, hablando con él, se me miraba a los ojos. Y empezó a llorar y me dijo, ¿sabes una cosa, hijo mío? Me siento orgulloso de ti. Te amo mucho. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Señor. Qué bueno es Dios. Nací y crecí en un residencial público. Desde niño vi lo que era estar bajo maldición toda mi familia. Primos hermanos muriendo de sobredosis de drogas. Otros caían en las prisiones, salían de las prisiones hacia los hospitales morir del SIDA. Yo quiero decirte, juventud que me escucha, que no importa en el lugar donde tú hayas crecido, probablemente has crecido bajo maldición y has visto la confusión.
ha visto cómo has crecido en medio de la turbulencia, en medio de la maldad. Yo quiero decirte que no importa tu estrata social, puede ser que tú no tengas una buena educación, probablemente hayas crecido sin padre, sin madre, pero yo quiero decirte en esta noche que aunque tu madre y tu padre te hayan abandonado, Jehová con todo y eso, sus brazos te abre. Hay propósito para tu vida, hay propósito para ti, Dios tiene propósito para tu vida. Porque lo vil y lo despreciado escogió Dios para avergonzar al sabio de este mundo. Hay esperanza. Si hoy en este concierto United Kingdom mis ojos lo que pueden ver es una multitud, que si nos unimos, como dice este concierto United Kingdom, como un Reino Unido, aunque el fin de semana pasada fueron 18 los asesinatos, ascendiendo a 467 en lo que va del año, y aunque los medios de televisión, de comunicación, la prensa y la radio lo que trae son malas noticias, hoy en esta noche hay buenas noticias para ti. Que si hoy estamos aquí no solamente reunidos, sino unidos como un solo cuerpo, como un solo ejército de Dios, hay esperanza para Puerto Rico, hay esperanza para nuestro pueblo, para nuestra gente. A su nombre. Tú llegaste a este lugar. Tal vez Dios usó a Manny, usó a Funky, VIP 777, el Sánchez, cada uno de los que han pasado por aquí, DJ Blas, Respirín, cómo ha ministrado mi vida a estos jóvenes. Si Dios lo hizo con nosotros, también lo hace contigo. Si Dios nos cambió, Dios nos transformó, también lo hace contigo. Dios no hace excepción de personas. Dios está dispuesto a levantarte. Él está dispuesto a sanarte. Él está dispuesto a transformarte. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Él dice sí quiero. ¿Qué tú dices en esta noche? Tú quieres. Tú quieres ver tu pueblo cambiado. Quieres ver tu ciudad, tu barrio. Quieres verlo cambiado. Vete de aquí alumbrando con Jesús. Y tú vas a disipar las tinieblas con la luz de Cristo. Yo quiero hacer un llamado, y este es el momento. Ya en breve viene algo bien bonito. En esta plataforma usted va a ser testigo de lo que hace la gloria de Dios en la vida de un hombre. Pero una fiesta no es fiesta si no hay bizcocho. ¿Cuántos dicen amén? Una fiesta no es fiesta si no hay bizcocho. ¿Cuántos dicen amén? Y un bizcocho se supone que lleve velas. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que está a tu lado y dile, esa vela eres tú. Dile, esa vela eres tú. Pero esa vela necesita la mecha, necesita candela, necesita el fuego. Y ese fuego se llama el Espíritu Santo. Y Él quiere que tú alumbres, que tú alumbres, que tú alumbres en tu barrio, que tú alumbres en tu casa, que tú alumbres en tu pueblo. Él está dispuesto a encenderte en esta noche. Porque apagado no vas a poder alumbrar. No vas a poder llevar esperanza a otro. Pero si tú te dejas encender por el fuego del Espíritu Santo, que te va a purificar, te va a santificar, yo te voy a decir una cosa. Aunque soplen los vientos, esa vela no se va a apagar. Aunque venga la tormenta, aunque venga el crisis, la caos, no se va a apagar, no se va a apagar. Porque desde hoy tú vas a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero ver los primeros valientes que digan, yo quiero alumbrar para Cristo. Yo quiero alumbrar para Cristo. Yo voy a contar hasta 7 mientras los ministerios van pasando. 1, Dios te llama. ¿Dónde está aquel valiente, la valiente que va a salir de ahí?
7, aquí los quiero, que salga corriendo y diga: yo quiero alumbrar para Cristo, yo no me quiero ir de aquí sin Cristo, yo necesito a Cristo, yo quiero alumbrar en mi familia, yo quiero alumbrar en mi barrio, yo quiero alumbrar. 2, Dios te llama, sal de ahí. Dios quiere cambiar tu lamento en baile, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte. Hoy es la noche de salvación, hoy es noche de tu milagro, es la noche de que tú digas: se acabó ya, se acabó, se acabó tu desierto, se acabó tu sequía, se acabó. Sal corriendo. 3, Dios te llama. 4, ven, corre a Jesús. Jesús, Jesús tiene un milagro para ti. Hoy es tu noche, hoy es tu noche. Pueblo, ponte de pie en esta noche. Pueblo, ponte de pie. Aleluya. Dios quiere el pueblo con las manos arriba. 5, Jesús te llama. Hoy es la noche de tu milagro. Basta ya de seguir sufriendo. Basta ya de seguir cabizbajo. Basta ya de estar viviendo inseguro, confundido, depresivo. Basta ya de seguir con ese dolor de tu pasado. Es tiempo de perdonarte. Es tiempo de recibir el perdón de Dios. Es tiempo de tú perdonar a aquellos que te han hecho daño. Esta es tu noche. Es la noche de que tú digas: no, 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 no. Yo no voy a seguir así, confundido, turbado. Yo no quiero seguir así, lleno de resentimiento. Tal vez te sientes decepcionado, traicionado, marginado, despreciado. Tal vez te ha oído una voz que dice: acaba contigo, suicídate. No, no, se acabó. Año 2004, yo declaro y profetizo que el espíritu de suicidio y homicidio, de droga, se va de esta isla. Esta isla es la isla del Cordero, es la isla de Dios, es la isla de Dios. Se acabó el crimen, se acabó, se acabó ya. 6, Dios te llama, sal corriendo, sal corriendo. Yo quiero que el pueblo dé un aplauso al Señor. Aquí hay más de 50 vidas, pero todavía faltan más. Todavía hay tiempo, sal corriendo. Sigue aplaudiendo, pueblo, sigue aplaudiendo. Hay vidas, vidas que están llorando, vidas que están gimiendo. Aquí hay vidas que están bañadas en lágrimas. Dios está sanando, Dios está sanando. Sigue aplaudiendo. Hemos estado en este lugar y Manny Monte ha presentado junto a Oscar Medina un concierto de excelencia para Dios. Pero el propósito de darle este concierto de excelencia para Dios, lo más importante en este lugar, no son el enfoque de luces. Y mira qué lindo brilla y qué lindo alumbra esta plataforma. Lo más importante no es esta Homer de Luis Daniel. Le bendecimos, un empresario de Dios, para que la gente sepa que la gente de Dios no tiene que vender drogas para ser bendecido y ser prosperado. Alaba alma mía, Rey de Gloria. Oh, gloria a Dios. Carros que están allí como el de Jorge, un distribuidor de música sacra, no tiene que vender droga, vende CD, y Dios lo ha bendecido no solamente con un carro, con una casa, porque eso es material, sino con una familia que le sirva a Dios, con unos hijos que aman a Dios. Lo más importante es usted. Es usted, eres tú. Dios está aquí porque tú estás. Porque lo más importante eres tú. No hay nada más importante para Dios cuando una vida viene a los pies de Él. No hay nada más importante cuando una vida reconoce que necesita de Él. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque solo Él envió a su Hijo por ti y por mí. Lo más grande, lo más hermoso, lo dio en una cruz, sabiendo que iba a ser vituperado, perseguido, castigado. Oh, que iba a ser azotado, marginado, preso. Y todo eso lo sufrió por ti, por amor a ti, para que hoy tú tengas vida, tú tengas la paz que andas buscando, para que hoy tú tengas sanidad de tu corazón. Hoy en la noche siguen llegando las vidas. Dale un aplauso al Señor. Siguen llegando las vidas. Ya hay más de 75 personas aquí. Sigue aplaudiendo para el Señor. Sigue.
Se le cayó los calzones al diablo. Se le viró en la mesa de vela a los santeros y a los espiritistas. Se acabó, se acabó. Se le acabó el guiso al diablo. El gobierno sigue buscando soluciones humanas, pero esto no es meramente, oiga, natural. Esto es espiritual. Y la solución la tiene la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que tiene la alternativa. La iglesia del Señor es la que va a traer luz en medio de las tinieblas. Sigue pasando la vida, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue. Esto, mire, si aquí no se hubiese convertido un alma, entonces United Kingdom, el concierto, no hubiese sido un éxito. Esto en esta noche quedó demostrado que es un éxito. ¿Sabe por qué? Porque las almas vienen a los pies de Jesucristo. Dale un aplauso a Jesús. ¡Dáselo fuerte! Solo tú mereces gloria. Solo tú mereces honor. Solo tú mereces. Bendecir. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Padre. Oh, gracias, Dios, por lo que tú sabes hacer. Porque si hoy vemos, escuchamos, hablamos. Porque si hoy respiramos, te lo debemos a ti, Dios. Sin ti nada se puede hacer, Dios. Gracias, Dios. Porque yo sé que Puerto Rico te pertenece. Tú eres el Señor de esta isla. Tú eres el Señor de la familia de esta isla. Tú eres el Señor de la juventud. Tú eres el Señor de la niñez. Se acabó el incesto. Se acabó, se acabó. El abuso. Se acabó. Se acabó el maltrato. Se acabó, se acabó, se acabó. Esta isla la pertenece a Jesús. Aleluya. Más de 100 almas están aquí al frente. Dale un aplauso al Señor. En estos dos últimos años, Centro Suramérica serán visitados de una forma sobrenatural. Yo profetizo en esta noche, 7 de agosto, que este año la visitación de Dios, lo sobrenatural de Dios, no solamente nos ha de visitar como nos ha visitado, sino que se ha de estacionar. Se ha de estacionar, se ha de quedar. ¿Cuántos quieren que Él se quede? Los niños profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones. Se le caerán las escamas de los ojos. Dejarán a un lado la tiraera, la división, la indiferencia, la competencia, la envidia, los celos. Y se unirá como un solo ejército. Y yo declaro que el ejército de Dios en esta noche, yo profetizo que son punta de lanza para las naciones, que abrirán surco y sembrarán la semilla preciosa de Jesús. Y que ninguna espada forjada contra ustedes prosperará. Alce su mano. Alce su mano. Cierre sus ojos ahí. Y repita conmigo: Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias por Jesús, que murió en la cruz y derramó su sangre para redimirme de todos mis pecados, de toda mi maldición. Hoy yo soy libre por esa sangre, porque creo que Jesús la derramó para perdonar mi más mínimo pecado y echarlo a la mar
y no acordarse más de ello. Mi pasado queda atrás, porque hoy yo renuncio a todo pacto hecho con el reino de las tinieblas. Hoy queda nulo, hoy queda seco en el nombre de Jesús, porque declaro y creo que Jesús resucitó de entre los muertos para darme vida y vida en abundancia. Hoy recibo la vida de Cristo, recibo la paz de Cristo y confieso públicamente que Jesús es el Señor y el Salvador de mi corazón. Aleluya. Hoy soy nueva criatura. Hoy mi nombre es escrito en el libro de la vida. Y hoy hago pacto con Dios y serviré a Dios todos los días de mi vida hasta el fin, hasta que Él venga o me venga a buscar. Amén. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Más de 150 vidas han recibido a Jesucristo en esta noche. Fuerte ese aplauso. Dios te da un corazón nuevo. Dios te da un corazón nuevo. Dios te da un corazón nuevo. Dale un abrazo al que está a tu lado. Dale un abrazo. Dios vuelve el corazón de los hijos a los padres. Madre, Dios vuelve el corazón de tu hijo a ti. Créelo en esta noche. Hoy vete de aquí confiado, creyendo de que Jesucristo es el Señor, de que todo principado está bajo la planta de vuestros pies, de que nada ni nadie podrá detener el plan y el propósito de Dios sobre ti. Dale un abrazo al que está a tu lado. Abraza a tu esposa, abraza a tus hijos, abrázale. Hoy, joven que está aquí, cuando llegues a tu casa, dile: mami, tuve un encuentro con Jesús. Mami, tuve un encuentro con Jesús. Mira qué cosa más linda esta. Mira ahí abrazándose, mira. Mira llorando. Todo eso, hasta los niños se están llorando. Hasta los niños se están llorando. Iglesia, puede ver en esta noche que si dejamos a un lado toda religiosidad y abrimos nuestro corazón para dejar que Dios haga como Él quiera, este es el tiempo de United Kingdom, de un Reino Unido. Es el tiempo de saber que unidos venceremos, porque Dios nos llamó para vencer y no para ser vencidos. Reciban con un fuerte aplauso Manny Monte, United Kingdom. No te confundas, esto no es perreo, esto es United Kingdom. Manny Monte, Funky y VIP. Diablo, vamos a hacerlo. Este Funky Chalimazo, y al diablito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso, porque la división no causa atraso. Llegaron Monte y Funky Chalimazo, al diablito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso, porque la división no causa atraso. United Kingdom significa Reino Unido. Esto es solo el comienzo, esto es solo el inicio. Y si no entiendes, tranquilo, que yo te explico. Varios en sí revolucionando a Puerto Rico dando el grado. Es lo que en esto se refiere, obedeciendo al maestro y no lo que a la gente quiere. Precisado con la más suma potencia, por eso vamos a todas, no importa las consecuencias. Decididos a ejecutar nuestro llamado, bien motivado en esto porque él está en nuestro lado. Varios cantantes, todos unidos, o sea, más de uno, esto es un requisito. Monte y Chalimazo, y al diablito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso, porque la división no causa atraso. Llegaron por ti, Funky Chalimazo, y al diablito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso, porque la división no causa atraso. Yes, que like Martin Luther, I had a dream, que juntos estuviésemos y adorar aquí, reconocido en el mundo entero como el Rey de Reyes, quien puso la gracia por encima de las leyes. Y esto es solo una demostración, contestó la petición, y pronto estaremos juntos como una sola nación. You better recognize y aceptar la realidad, que no camina en unidad, no camina en la verdad. Y esto está en las escrituras por capítulo y versículo, y en esto conocerán que son mis discípulos. Así que únete y forma parte de esto, manipote. Oye, el coro dice: causa atraso. Llegaron
causa. Oye, tanto. Aquí no hay competencia. Aquí no existe rivales, que hacerlo con excelencia. Para el maestro es lo que va y solo sobresale. El que murió en el madero, el verdadero rey de reyes, que el primero de... Y llegaron los aleluya para la conquista. Uno de ellos se conoce como el jíbaro realista. Hablando realidades sin truco ni abracadabra. Junto a VIP vidas impartiendo palabras. El siguiente, como Funky, se identifica. Creando y haciendo música que te edifica. Unidos como un solo cuerpo, hablando tu conciencia. Metiendo la fuego en medias en toda. Llegaron con el Funky, Chalimazo. Y el palito le estamos dando cantazo. Causa atraso, llegaron Montifón y Chalimazo. El abrigo le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso, porque la división nos causa atraso. Oye, yo, Pablo, déjala correr. Aleluya, yo, Lutec, síguela corriendo. United Kingdom, ya está, está bien con eso. Gracias, Puerto Rico. Viene, viene, viene Puerto Rico, fuerte el aplauso para United Kingdom. Thank
atención, a que llegó la bendición. Yo, yo. Oh, oh. Pon atención, atención y escucha lo que traje. Es mucho más que un simple mensaje. Pon atención, que llegó la bendición. Hoy te traigo algo más que una. Oye, pon atención y escucha lo que traje. Es algo más que un simple mensaje. Porque si él está conmigo, ¿quién puede con? No existe nadie que pueda conmigo. Yo por eso mi enemigo ya no tengo que temer. Ay, pues si él viene contra mí, tengo que correrle. Porque si él está conmigo, no existe nadie que pueda conmigo. Yo por eso mi enemigo ya no tengo que temer. Pues si viene contra mí, tiene que correr. Levanten las manos. Yo. Nada tengo que envidiarle al mundo y nada. Tienes que envidiarle al mundo y nada. Tenemos que envidiarle al mundo. Nada, nada. No, no, no. Nada, nada. Tengo que envidiarle al mundo y nada. Tienes que envidiarle al mundo y nada. Tenemos que envidiarle. Dice que tengo talento, que tengo la rima, 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 para treparme aquí en tarima y decirle a este corrillo de Puerto Rico que somos, estamos adorando a Cristo vivo. El que no brinque no es cristiano, el que no brinque no es cristiano. El que no brinque no es cristiano. El que no brinque no es cristiano. El que no brinque. Yo. Mira, mi gente, vamos a hacer algo rapidito. Vamos a hacer algo. Esto se está grabando para un DVD, hombre. Hombre, esto se va a grabar para un DVD. Ahora yo quiero que todos ustedes se activen a fuego. Así que se va a grabar en vivo para un CD y para un DVD. Y los que están ahí arriba también. Piro, esta es la de que no brinquen los cristianos. Yo. Dile, oye, Piri, dile, Piri, bro. Primero que nada, ¿cuántos aman a Cristo de corazón? Pues yo voy a ver si eso es verdad. El que ama a Cristo de corazón, yo quiero que grite por un minuto sin parar. Una, dos y tres. ¡Viene, viene! Perdona mi hermano para que
mi Dios venció, güey. Alábalo, alábalo. Y si yo beso mi mano, tú besas la tuya. Claro que sí, claro que sí. Y si yo beso la mía, tú besas la tuya. Claro que sí, claro que sí. Y si yo beso mi voz, tú besas la tuya. Claro que sí, pues claro que sí. Y si yo tiro la mía, tú tiras la tuya. Claro que sí, claro que sí. Y si yo beso mi mano, si te encuentras victorioso. Levanten la mano si se encuentran victoriosos. Levanten la mano si se encuentran victoriosos. Un grito de júbilo. Así que brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Puerto Rico. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Oye, mi Mike Lonchi, tírate la tuya. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Como canta vino, subestime a este nene. Con la sentencia de por preferencia lo que obtiene. La espada del espíritu en su mano la sostiene. Penetrando más profundo y cortando más que llene. Tú tienes que te teque en nube y quien te pare. Solo procura que su presencia esté contigo. Él es quien merece la gloria en los altares. Y gran, repite este coro ahora conmigo. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Oye, no te cases de ahora. Los que están atrás, que me levanten la mano. Que es lo que está pasa, que todo el mundo activando. Aquí en United Kingdom, improvisando. La gente de atrás, ¿qué pasa? Levánteme esa mano. Brincando, brincando. Yo, dice yo, al enemigo le choca. Cada vez que yo abro mi boca, porque la gloria solo a Jesús le toca. Me quiere intimidar cuando se alborota. Y yo sigo confiando en Cristo, mi roca. No temeré mal alguno. Me enfrento al luchador de sumo, porque Dios sí que cuida de lo suyo y le agrada la oración y el ayuno. Ese es el sacra. Ponte tu parte y no te quites, y que el Señor te use como Él te necesite. Ponte tu parte y no te quites, si tú vienes a Cristo te será como Él te necesite. Vienen los bailarines, un poco de hip hop ahí, a los bailarines para que se motiven aquí también. No importa quién tú seas, ni cuál digas pecado, si tú vienes a Cristo tú serás perdonado. Mi Cristo no está muerto, Él ha resucitado, y Él es maravilloso porque la vida te ha dado. Al homosexual y a la prostituta, le tienda su mano y le brinda su ayuda. Si roba, secuestra, fuera un delincuente, hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente. Y casi me olvidaba, también de la lesbiana, a ti quiero decirte que también Cristo te ama. Casi me olvidaba, también de drogadicto, no hay nada mejor que estar lleno de Cristo. Y día a día mi alma confía en el Mesías, porque es el único que da verdadera alegría. Muchos se gozan con drogas, mujeres y trago, eso es malo. Yo me gozo componiendo rimas sanas al palo. Si estás cansado de escuchar palabras obscenas, escucha mi rap para ver cómo te suena. Libre de violencia, pornografía y suciedades, enseñando lo correcto y no barbaridades. Y si lo hago en el estilo de rap y reggaetón, es porque el Señor me ha dado el don. Porque todo lo que escribo lo hago de corazón. Yo, Jesucristo, Jesucristo, Puerto Rico, tirando Wimmer. Hay una cartera en el piso con un par de pesos. Búscamela porque me la llevo y me olvido de eso. Métele, frío. Que el Señor es rey de reyes, levante. Cuando saliva a navegar, que puede que tiene el control de mi vida, que hace que revele, que tiene algo más sagrado para ustedes, que después de la muerte tiene el cielo para ustedes, que dio la vida por nosotros porque nos quiere. No es pagar el precio, es disfrutar el precio. Es dar por gracia lo que por gracia a mí me dieron. Es dar por obra lo que por obra a mí me dieron. Es tener fe y esperar los que tienen fiel, porque su tierra fluye en el cibiel. Ama a Cristo, 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 ama a Cristo. Yo, el de Arecibo, en Cigollo. Recuerda que Dios no es un Cristo agresivo. Levanta a la gente de Arecibo. Muchas cosas que no se han visto, como el cuerpo de Jesucristo. Y si tú quieres conmigo, mete mano, levanten la mano los cristianos. Y así que vamos a hacerlo con la gente de la iglesia.
iglesia y que no te dé anestesia. Yo cantaba en la industria, pero mi corazón estaba en angustia. Y ahora yo soy un profeta, represento a Barceloneta. Y de la gente que está yo le canto. Vamos a ver si el pastor de jóvenes mío, Santito. Yo, yo. Santito, mete un paso Manny. Ahí para que esta gente un poco de hip hop más. Oye, yeah, Manny. Right. Sinceramente. Ay. Dale, Santito. Now, this is for Jesus Christ. The King of Kings. Jesus Christ. Santito with the mix. Breaking it down. Ese es el pastor. Pastor de jóvenes de la iglesia Fuente Verdad. Pa' que también ese pa' que se sabe gozar. Socio, pa' que tú veas que él sabe bailar. Y Manny Montero ahora va a improvisar. Ya tú sabes, socio, esto es para ti. Métele dos fotos al beat. Improvisado aquí. Yo, dale duro el enemigo, Manny Montero. Tú sabes que yo no tengo fronte, yo tengo la voz divina. La bendición divina que sale por la bocina. Lo que te activa, tú sabes que viene de arriba. Con la visión. Invadiendo tu radio con música que te llena. Regresa funky de vuelta a la escena. Sube tu radio y ajustate la antena para que escuches cómo es que esto suena. Llámate Elena, a Orlando y a Cuca. Dile que traje música que educa. Traigo palabras que siempre penetra. Tú sabes, más potente que una metra. Como una explosión, hago la introducción y me gozo aquí. Yo dije que pongas atención, papá. Llegó la bendición. Oye, eso si yo te veo como que desorientado. Estás acá que en el desordenado. Métele. La mala vida ya pasó, los problemas también. Estoy en Cristo y me percato que todo me va muy bien. Que lo vivido en el pasado me enseña a procurar a caminar con mi Jesús y sin mirar para atrás. Habla de mí ahora porque ando con mi Biblia. Cuando antes sabía mi vida estaba perdida. Que en mi mente queda algo de cuando yo era muchacho. Problemas yo buscando, la maldad estaba a mi lado. Ese es mi Cristo. Oye, socio, yo te veo como que desorientado. Estás al garete, descontrolado. Yo sé que esa es la moda, estás guillado. Pero te voy a contar cómo panas míos han terminado. Bueno, vamos a empezar por el gringo. Estaba vivo sábado y muerto domingo. En sus planes era estar adelante. Y pa' dos lo sé, ya tú sabes, se guillaba de maleante. Le tiraba a la gata que no era la de él. Sin saber que la muerte le iba a sorprender. No existieron panas que lo ayudaran. Poco a poco sin Jesús moría, se desangraba. Su madre sufría, su hermano lloraba, deseando que regresara porque lo amaba. La tragedia a su puerta tocaba y a los pocos días lo entrenaban. Dile, Pichi. Yo. Ya decidí meterme en esto y mis canciones solo para alabar los prestos. Quiero que mi Dios sea de manifiesto. Dice, dale, Brasil. Cuando yo diga ama, tú dices Cristo, ama, Cristo, ama, Cristo. Cuando yo diga alaba, tú dices Cristo, alaba, Cristo, alaba, Cristo. ¿Cómo es posible, hermano, matándose con acá? Un par de vacas, si él es dueño del oro y la plata. Él es amor eterno, comprensivo y tierno. Él sacó la llave de la de mi mito infierno. Él lloró por ti desde mi mito infierno. Él sufrió por ti desde mi mito infierno. Oye, en esto somos vencedores. De nuestras letras, compositores. Clasificados y honrados, adoradores. Y aunque muchos no entiendan nuestro estilo, pa, somos amantes a lo bueno y no al gatillo. Estamos muy conscientes que eres para entretenerte, administrar tu vida y salir de esta mente. Oye, 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 cantando. Oye, oye, oye. Así es el asunto. Vives para Cristo o eres difunto. Así es el asunto. Vives para Cristo o eres difunto. Así es el asunto. Oye, Manny. Vives para Cristo o eres difunto. Así es el asunto. Mucho, vives mucho pana mío. O eres difunto. Así es. Oye, esto no es perreo ni sandungueo. Esto es ovejeo. Ovejeo, 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 ovejeo. En
Espíritu Santo te pide este pecado al vocabulario. A todo y mi corazón le choque como peñón. Y que entienda de una vez el que está perdido. En ese sueño de la gloria, la vida y el amor. Alábalo, no te has preguntado. ¿Qué hace que trabaje tu mente y que lata tu corazón? La cosa que mencioné tiene su propósito. Pero sin la fuerza de Dios solo son necesitos. Esto no es perreo, ni sanduqueo, esto es ovejeo. Ovejeo, 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 esto no es perreo, ni sanduqueo, esto es ovejeo. Ovejeo, cuando si tú quieres hacer una bulla, quiero que me grites bien duro, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando yo diga ale, ustedes luya, ale, ale. Cuando yo diga gloria, ustedes dicen a Cristo, gloria, gloria. Cuando yo diga ale, ustedes dicen luya, ale, 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 ale. Yo, ¿quieres de mi mambo? Yo te traigo mi mambo, yo te tiro mi colmillo. Y yo no estoy jugando, ¿qué está pasando? Acordando, yo, que te va cuidando. Que tú estás esperando que en la calle te tiren un trambo. ¿Quieres de mi mambo? Yo te traigo mi mambo, yo te tiro mi colmillo. No estoy jugando, ¿qué está pasando? Acordando, que te va cuidando. Que tú estás esperando que en la calle te tiren un trambo. Yo, dale que dale, dale que dale, dale que dale, mambo. Dale que dale, dale que dale, dale que dale. Mambo. Bueno, mi gente, aquí nos gozamos. Ya son las 11:30, así que nos vamos. ¡Dios le bendiga! ¡Júbilo, júbilo! ¡Óyeme! ¡Fuerte el aplauso para United Kingdom en el concierto!